Estamos aquí concentrados diante de Transportes Azker porque era propietario de Inversiones Subel, que fue ya que signó un contrato con los trabajadores de Álvarez cuando adquirimos los terrenos de Cabral e Cruzo en subasta. Estamos demandando un anticipo de 300.000 euros y evidentemente nos ofertan 700.000 euros como saldo finiquito, cuando a valoración, en base al contrato que asignamos, damos 2.400.000 euros. Es decir, que nos oferta 30%. A disculpa y a justificación, es que hay crisis económica, no la digo, pero no, tengo muy claro que Azker no es una empresa holandesa, ni un autorradio, ni otras empresas lo buscan. Por lo tanto, no es un problema que no haya carta. El problema es que no nos quieren pagar o que es susto. Y aquí hay un montón de familias, de compañeros y de compañeras, básicamente, que unas están cobrando subsidio de desempleo y otros están cobrando una pensión de mínimos, porque a pesar de tener más de 30 años cotizados de su relación laboral en Álvarez, non, los últimos 15, muchos de las no estuvieron en activo. Por lo tanto, es susto o que pedimos. Ni tan siquiera estamos pidiendo a totalidad, que por supuesto si no la dan, evidentemente acogeríamos, sino un anticipo de 300.000 euros.